Bueno, ya pasó mucho tiempo de cuando estábamos en la misma liga. Locura total antes del enfrentamiento entre el PSG de Messi y el combinado árabe capitaneado por Cristiano Ronaldo. Fue una etapa muy, muy hermosa, creo que para nosotros como para la gente también. Y es que no vas a creer por cuánto dinero se ha vendido la entrada más cara de la historia del fútbol. Un lindo recuerdo que va a quedar para la historia del fútbol, creo. Bueno, vamos con dos noticias sobre un Leo Messi que ya se encuentra de nuevo, después de 31 días, en Qatar, en la tierra donde se proclamó campeón del mundo. De hecho, el Paris Saint-Germain solo estará unas horas en Doha para entrenar en el Khalifa Stadium y hacer las delicias de los seguidores qataríes. Y es que no es ninguna novedad ver al Paris Saint-Germain por esas tierras, ya que ha hecho varios tours en 2013, 2015, 17, 18, 19 y 2022. Y es que el partido que va a enfrentar al PSG de Leo Messi y el combinado de estrellas capitaneado por Cristiano Ronaldo ha creado una enorme expectación. Luego os comentaremos lo del precio de las entradas, pero el combinado saudí además estará dirigido por un argentino, exentrenador del River Plate, Marcelo Gallardo. Está enmarcado el partido dentro de la llamada Riyadh Season. El partido se jugará este jueves y luego el PSG volará de nuevo a París, donde el domingo recordemos que tiene que enfrentarse en la Copa de Francia, en la ronda de octavos de final, al Union Sportive Pays de Kassel. Y ojo a este dato, que la gente no se quiere perder lo que podría ser el último enfrentamiento entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El encuentro es amistoso, pero ya es historia del deporte después de comprarse la entrada más cara por 2.2 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 2 millones y medio de euros. ¿Pero qué entra en esta entrada, que salió a la venta por 200.000 libras esterlinas? Y es que ha sido comprada por el empresario inmobiliario Musarraf bin Ahmed Al Ghanti. Pues esta entrada VIP le va a permitir a este empresario conocer a las estrellas de ambos equipos y mantener con ellos una charla durante unos minutos. Un billete que es parte de una empresa de recaudación de fondos lanzada por Turkish Al Sekid, el jefe de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí. Por este enfrentamiento, el Paris Saint-Germain se va a embolsar alrededor de 10 millones de euros, pero el encuentro tiene un aliciente mayor, y es el posible último enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, después de una carrera marcada por su enfrentamiento durante más de una década en la Liga Española. Sus vidas vuelven a juntarse y a encontrarse con la premisa de ver a Cristiano por primera vez fuera de un equipo europeo, jugando en Arabia. Además, la llegada del argentino como campeón del mundo también pone un poco más de chispa al partido, que no va a dejar absolutamente a nadie indiferente.